A ver, saludo. Ahí, en el puente no. Ahí está. Gracias, presidente. Algún puente. Buen día. ¿Cómo vas? Buenas. ¿Cómo están? Sí, estamos en el. Estamos subiendo. ¿Qué precio? Torres. Este de acá, este es el puente para empezar este de acá. La punta la va abajo porque claro. La aparte había sido de allá, la zona de deslizamiento año a año botaba material y impedía el tránsito. Por eso se decía hacer el puente acá, necesitamos otros problemas. Este deslizamiento tiene acá y ese pequeño puente ya está muy solo. Se le aumenta el radio de giro y además se evita el deslizamiento que. La carretera que me cae la mano, la buenos días, ¿cómo están? ¿Qué te cuenta? ¿Están poniendo las barandas? No, buenos días, presidente. Esta es una obra de obras por impuestos. Explíquenos un poquito el trabajo que están desarrollando. No, esta es la ruta vial que une Cajamarca con la Panamericana Norte. Si partimos de Cajamarca, llegamos a Chilete y llegamos hasta Ciudad de Dios en la Panamericana Norte. O sea, si quisiéramos ir unir Cajamarca con Chiclayo o con Trujillo, tenemos que usar esta vía. Y entonces, esta vía, para pasar las quebradas, tiene que pasar a través de puentes. Y aquí existe un puente en el fondo de la quebrada que tiene el inconveniente que es un puente pequeño, antiguo, que ya tiene fallas estructurales, que actualmente está apuntalado para poder seguir brindando el servicio y que además es un puente de difícil acceso porque tiene un radio muy cerrado. Entonces, estar pasando por este puente, que es mucho más amplio, más seguro y además evita la zona de deslizamiento que vemos en el talud del cerro. Esa zona de deslizamiento en cualquier momento podría comprometer la estabilidad estructural del puente y entonces es que pensando en el futuro se construye este puente para garantizar la conectividad del norte del Perú en la costa, Trujillo, Chiclayo, con la ciudad de Cajamarca a través de esta carretera. Así que este tiene sumamente, es de suma importancia y por eso el próximo de diciembre debe estar puesto en servicio para todos los usuarios, es decir, los que usan esta vía para transporte urbano, los buses, como también el transporte de carga, los camiones que llevan la mercadería de ida y vuelta a Cajamarca. Muchas gracias. Señor presidente, la inspección del puente antiguo. Vamos a abrirnos para que se vea todo. Abrimos un poco, por favor. Sí, está bien. Ahí está.
Alexis, estoy por acá. Alexis, estoy por acá. Para evitar la